¿Cómo están? Una helada noche acá en Puerto Montt. Voy a La Nube, que es un local que está haciendo un open mic y que va a ser distinta a la experiencia porque no es un open mic de comedia, sino que va a ser un open mic para todas las artes escénicas, por decirlo de alguna manera. Supone que va a haber música, poesía, todas esas cosas. Entonces, no es un público como el que vamos nosotros regularmente con la premisa a hacer comedia, sino que vamos a ver qué es lo que pasa. Así que vamos a conversar con algunos de los y las protagonistas de esta noche también y de qué se trata esto. Ya nos dijeron más o menos cómo hacer el orden. Va a haber comedia, música primero, después comedia. Y después no sabemos qué más va a pasar. Estoy con Andrea acá. ¿Cuáles son tus expectativas para hoy día? Espero que les vaya muy bien. Ojalá la gente aporte. Y que si sale bacán esto, independiente de que lo está organizando, ojalá se siga utilizando estos espacios. Porque siempre es bueno el espacio para la comedia. Así que les vaya bien. Y a todos. Camilo, ¿cómo nos va a ir? Yo creo que les va a ir bien. Bueno, hay harta gente, hay buen público. Yo creo que van a tomar atención con la música y ojalá que se rían harto. Nosotros vamos a hacer aplausos acá, vamos a tirar para arriba, así que démosle. Mi nombre es Jorge Insulza, yo soy periodista, me gusta hacer reír con algunas cosas de la noticia. ¿Supieron que a Donald Trump le hicieron un atentado hoy día? Sí. Oye, la cagada, güey, ¿cachai? Que le tiraron 10 balazos y no le dieron, güey. El güey es enorme y naranjo, es como no pegarle un balón de Bastille, güey. Impresionante esa weá. No, mentira, la verdad yo soy abogada de profesión y hago esto por hobby. Sí, soy abogada de profesión, pero hago esto por hobby porque básicamente yo lo único que sé hacer es disertar. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? Siento que me fue como el orto. Yo siempre siento que me va mal, amigo, siempre siento que me va mal, pero al menos la gente me escuchó, muy buena onda y fue muy bacán que estén ustedes, los cabros de la premisa acá. Aguante, estuvo acá. ¿Cómo presentarse en un lugar que no estaba pensando en la comedia, que hay de todo? Weón, siento que es como hacer trekking sin que haya una senda, como meterte al campo así a lo loco, a lo maldito. Así lo siento. Chica, más bajito, por favor. Las tengo porque es un regalo para ustedes, se lo juro. Bueno, ya me presenté, yo creo que me fue bien. Veamos que lo que pasa con el público también, pero ahora ya se hizo comedia y ahora vienen otras cosas, viene creo que poesía, performance, hay de todo. Si tienen dudas, déjenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.